pueden ver, empezamos la transmisión aquí desde el Hotel Speedwalk. Es la llegada de Gustavo Petro. Y la fórmula vicepresidencial. Petro, usted es hermoso, usted es hermoso. Por favor, hola, ¿qué tal, televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente? Nos encontramos en este momento presenciando el evento que realiza la Reserva Activa de Colombia. Esta organización precisamente está brindando ese apoyo a Gustavo Petro, candidato presidencial con su fórmula vicepresidencial, la señora Francia Márquez, y en estos momentos se encuentran aquí precisamente dándole esa voz de apoyo, diciéndole que esta reserva se encuentra apoyando esta candidatura. Y esto teniendo en cuenta justamente las declaraciones del señor Eduardo Zapateiro, uno de los trinos que hizo precisamente atacando esta candidatura. Este evento se realiza, como les digo, para brindar el apoyo, y este evento también es significativo teniendo en cuenta la situación actual con las fuerzas públicas, que se inicia el evento. En estos momentos entra Gustavo Petro, entra Francia Márquez para darle inicio a esta actividad. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este evento maravilloso de la Reserva Activa. Muy, muy, muy buenas noches para todos. Por favor, necesitamos que todos tomen asiento, por favor. Bueno, estamos iniciando. Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión de Canal 2 en vivo desde el Hotel Speedwalk aquí en el norte de Cali. Silencio, unos segundos para poder escuchar. Un fraterno saludo para todos y todas. Saludar este evento, que es un evento simbólico. Militares, maestros, soldados, estudiantes, guerreros de las calles, en este mismo escenario es un mensaje de unidad. En esta, la Brava Cali, es usted con sus 17.740 afiliados, hace presencia en el respaldo a Gustavo Petro. Se acerca la
también apoyamos ese plan de educación que incluye a los soldados rasos, porque también son los hijos del pueblo. Y como maestra, decirle al candidato Gustavo Petro y a Francia Márquez, que son los que tienen esa templanza de espíritu y de ser, y que tienen ese conocimiento para cambiar esta Colombia. Darles el siguiente mensaje. Los maestros del Valle del Cauca necesitamos también sentir la presencia de estos colosos en nuestras sedes, donde también tenemos un pendón, creo que es el más grande de Cali. ¡Viva la justa lucha del pueblo colombiano! ¡Viva! 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 ¡La izquierda de Colombia! Buenas noches, ya vamos a dar inicio a la actividad que nos convoca hoy. Reconocemos la presencia del senador Alexander López Maya, la presencia del doctor Alfonso Prada, jefe de debate nacional, quien fuera secretario general de la Presidencia de la República en el gobierno Juan Manuel Santos. También reconocemos la presencia del senador Ruzbel Rodríguez. Soy Estela María Prada, oficial de la Reserva, grado teniente. Vestí mi uniforme militar con orgullo y con gallardía. Les damos las bienvenidas. Hoy es para nosotros un honor poder tener como invitados especiales en esta convención de militares y de policías de la Reserva Activa al candidato presidencial Gustavo Petro Urrego y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, nuestros futuros gobernantes de la República de Colombia. Bienvenidos a Cali. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, en especial de los militares y de los policías retirados que se han trasladado desde otras ciudades para estar acá acompañándonos a nosotros en todo este proceso denominado Militares por la Paz y por el Cambio. Hoy, 21 organizaciones de la Reserva de todo el país nos hemos reunido. Asociación de Retirados del Valle Azorep, Reservas Unidas de Cali, Asociación de Policías Dios y Patria, Asociación de Oficiales y Suboficiales de Cundinamarca, Militares y Policías por Colombia, Soldados Profesionales del Valle del Cauca, Asociación de Reservistas de la Infantería de Marina, La Voluntad Todo Lo Supera. Asociación de Reservistas del Caribe, ASOCA. Asociación de Sargentos del Ejército, ACER. Cooperativa de Reservistas de Colombia. Fundación Reservas y Familias de la Reserva, FIDER. Asociación de Reservas Artilleros de Huila, Deber Antes que Vida. Asociación de Soldados Profesionales, Paso de Vencedores. Red de Veteranos por la Paz. Unión de Reservistas del Nariño. Asociación de Militares Retirados de Risaralda, Azori. Asociación de Retirados del Ejército Nacional, Gloria al Soldado. Reservistas Escuderos de la Patria, Reserva Activa del Pueblo, RAP. Causa contra Guerrilla, Atila 1, Ejército de Colombia y Veteranos por Colombia.
Doctora Francia Márquez, doctor Gustavo Petro, nosotros como organizaciones estamos comprometidos en aportar a la construcción de una ruta de paz en la que nuestros jóvenes sean los protagonistas de ella. Por eso hemos decidido realizar este evento en la hermosa ciudad de Cali, porque ella representa la lucha, pujanza y templanza que es la característica de los verdaderos militares y policías. Ahora daremos la lectura del Manifiesto de la Reserva. El presente documento es el sentir de las 21 organizaciones hoy con que nos convocan, quienes hemos designado al señor Alfonso Mansur Arrieta, militar en uso del Buen Retiro de la Armada Nacional, fundador y director general de Veteranos por Colombia, coordinador para Latinoamérica de la iniciativa Veritas Rocks Press Network e International Neutrality Project, y analista estratégico en temas de seguridad y defensa para la comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos. Alfonso. Buenas noches. Primero agradecerle a todos los miembros de la Reserva que se encuentran en estos momentos en este auditorio. Agradecer por venir desde tan lejos, dejar sus casas y sus familias para acompañarnos en este evento. Agradecer a la doctora Francia Márquez, al doctor Gustavo Petro, por hacer el cierre de este evento, de esta convención de militares. A continuación voy a leer el manifiesto de las 21 organizaciones de la Reserva, hoy convocantes a este evento. Hoy 29 de abril de 2022, en la ciudad de Cali, nos hemos congregado 21 organizaciones de la Reserva Activa a nivel nacional, conformadas por militares y policías de los diferentes grados, con el fin de discutir, evaluar y analizar la situación que vive la fuerza pública. También discutimos la situación de nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, y hemos acordado darle un apoyo incondicional a los soldados y a los policías, esos de la base, a ellos que son jóvenes del pueblo, a ellos que durante años una clase política los está utilizando para sus intereses. Lamentablemente, así como nos utilizó a nosotros. Hoy, de manera pública, queremos manifestarle a Colombia que este país necesita un cambio. No podemos seguir enfrentando a nuestros jóvenes, porque detrás del uniforme de un militar, de un policía, lo que hay son jóvenes. Jóvenes con sueños, con necesidades, con hijos, con padres. Por eso Colombia necesita un mandatario que aprecie la vida y una vicepresidente que aprecie la vida. Que entienda que los derechos del corazón deben sonar mucho más duro que los fusiles. Esos que nosotros hicimos sonar durante muchos años. Que las bombas aturdidoras y esos derechos que se traducen en el respeto y aprecio por la vida sean mucho más sonoras. Hacemos un llamado al resto de organizaciones de la Reserva Activa que apoyan a la muerte y que apoyan el continuar con un ciclo de violencia interminable a que se unan a nosotros. Es el momento de recapacitar y aportar a un cambio positivo para nuestros jóvenes. Es el momento que nosotros, que hemos vivido la guerra, le demos un verdadero sentido a la paz. Candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez, en presencia de todos nosotros, los líderes de la Reserva a nivel nacional,
le queremos expresar a ustedes que ustedes son los únicos candidatos que recogen la verdadera necesidad de nuestros soldados. Por eso, este manifiesto no es un simple apoyo a su campaña, es un apoyo al soldado que se encuentra sin piernas, a ese soldado que no ha podido estudiar, para esos soldados que no han tenido ninguna oportunidad en la vida sino tomar un fusil. Este apoyo es para sus familias, que hoy no encuentran medicamentos ni citas médicas en los dispensarios médicos. Este apoyo es para ese soldado, para ese suboficial y para ese oficial que desea tener una vida digna. Y por eso hoy nos manifestamos. En este momento le doy la palabra a los miembros de la Reserva. Buenas noches, doctor Gustavo Petro, doctora Francia Márquez, nuevamente bienvenidos a nuestra hermosa Cali. Soy el coronel del ejército en uso en retiro, Hildardo Rayo. Pertenecí a la institución durante 27 años. Hoy estoy aquí para nuestra tarima brindándole mi apoyo, porque sé que usted representa el cambio, el verdadero cambio para la base de nuestro ejército, quienes son quienes más sufren de las necesidades, nuestros soldados. Gracias. Buenas noches, senador Gustavo Petro. Buenas noches, doctora Francia Márquez. Mi nombre es Alexander Suárez Rodríguez, coronel en uso de retiro del Ejército Nacional, 28 años de servicio. Estoy aquí para apoyar su candidatura a la presidencia de la República porque yo estoy seguro que se va a generar un verdadero cambio. Permítame, repito, un verdadero cambio para el bienestar de nuestros soldados y para el bienestar de sus familias que tanto lo necesitan. Gracias. Buenas noches, senador Gustavo Petro, doctora Francia Márquez, bienvenidos a Cali, la ciudad que nos quiere. Soy el teniente coronel Juan Felipe Vargas, Policía Nacional, Reserva Activa, en uso en retiro. Estoy aquí, senador, para darle nuestro apoyo, para decirles que ustedes son el cambio para un mejor futuro de la Policía Nacional, de nuestros hombres y mujeres policías, porque se trata de la mejora de su bienestar. Gracias y bienvenidos. Doctor Gustavo Petro, doctora Francia, es para mí un honor ancestral y un placer estar aquí al lado de ustedes. Soy sargento primero en uso de buen retiro, estoy con el Pacto Histórico, estoy por el cambio, porque sé que al lado de ustedes dos, Colombia va a vivir muy sabroso. Muchas gracias. Buenas noches a nuestro próximo presidente y nuestra próxima vicepresidenta. Mi nombre es Andrés Camilo Córdoba Chamorro, sargento primero en uso de buen retiro del Ejército Nacional de la Especialidad de Inteligencia Militar. En mi caso, en mi actividad militar, me tocó vivir y ser testigo de las atrocidades que se cometieron bajo las políticas uribistas. Hoy voy a dar mi voto de confianza, tengo la confianza de que de la mano de nuestro próximo presidente las fuerzas militares van a retomar su prestigio, el prestigio mancillado por aquella política criminal que llevó a las fuerzas militares a comportarse al mismo nivel de los terroristas que deben combatir. Gustavo Petro, tengo esa confianza y sé que el próximo 7 de agosto, cuando se posesione como nuestro próximo presidente, va a empezar a trabajar. Va a empezar a trabajar en el camino.
las fuerzas militares tienen que ser amadas por la sociedad colombiana y no tienen que ser temidas como en la actualidad, bajo los gobiernos uribistas, llegaron a ser. Doctor Gustavo Petro y doctora Francia Márquez, bienvenido a la ciudad de Santiago de Cali. Les saluda a Froilán Mosquera Palacios, soy un suboficial del Ejército de la Reserva Activa. Doctora Francia, los negros no llegan a generar ninguna de las fuerzas. Por muy valioso y muchos méritos que tengan los oficiales de color negro, a excepción del general Moon, ninguno llega a ser general de la República. Solo por allá, en 1779, un casanareño llamado Ramón Donato Pérez, coronel que participó en la campaña libertadora, y un riohachero, José Prudencio Padilla, en su calidad de almirante, han sido los dos negros que han llegado a esa máxima en nuestra fuerza. Pero eso fue en la campaña libertadora. Doctor Gustavo, esperamos que en esta renovación le pueda dar oportunidad a los negros de Colombia que también sean generales de la República. Buenas noches, doctor Gustavo Petro, doctora Francia Márquez. Soy Ángel Rodríguez Angulo, sargento primero en uso de un retiro del Ejército Nacional. Apoyo su campaña a la presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia porque quiero un cambio. Soy un convencido de que con ustedes en la presidencia de la República de Colombia los soldados tendrán una vida digna y los oficiales negros en el ejército podrán acceder a grado de general. Muchas gracias. Doctor Gustavo Petro, doctora Francia Márquez, mi nombre es Francis Eduardo Sánchez Pamplona, sargento primero de Infantería Marina en uso del retiro. Estoy aquí expresando mi apoyo porque es hora de hacer las cosas diferentes. Durante los 24 años que estuve en la institución, fui testigo de muchas situaciones en las cuales oficiales, hablo por aquellos que fueron retirados sin justa causa y aquellos que sin cumplir con los méritos ni éticos ni profesionales se encuentran activos en la institución. Es hora de hacer el cambio y sabemos que con ustedes está la opción. Buenas noches a todos, mi nombre es Omer Vivero, yo soy coronel retirado de la Infantería de Marina. Considero imperiosa la necesidad de realizar una verdadera profesionalización de nuestros infantes de Marina, nuestros soldados y nuestros policías, para cambiar sus condiciones de vida, sus condiciones de carrera, para que puedan tener una vida mejor y una vida digna. Por eso yo apoyo a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Buenas noches a todos y a todas aquí presentes. Cordial saludo, doctor Gustavo Petro, doctora Francia Márquez. Mi nombre es Luis Guerrero Rivera, pertenecía a la Armada Nacional como infante marina y creo en las propuestas de gobierno que ustedes dos tienen para nuestras fuerzas militares y para el pueblo colombiano. Muchas gracias por estar aquí presente. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, senador Gustavo Petro, doctora Francia Márquez. Mi nombre es Jonathan de la Cruz, fui infante de Marina, tuve que vivir todo lo que pasaba en los Montes de María y no queremos que eso se vuelva a repetir. Creemos en sus propuestas, creemos en sus ideales y por eso hoy hago parte de la RAP y estando aquí queremos brindarle total apoyo a su candidatura y queremos que usted sea nuestro presidente y usted nuestra futura vicepresidenta. Buenas noches, señor presidente Gustavo Petro. ¡Eso! Se
Doctora Vicepresidente Márquez. Mi nombre es Carlos Herrera, soy oficial retirado de la policía en el grado de capitán. Duré 15 años en la institución, en la época de las tomas guerrilleras, de los asaltos subversivos. Teníamos 15 policías contra 500, 600 hombres. Soy abogado en ejercicio. Lo que el país clama es una reforma a la policía en tres aspectos. El primero, la humanización de la policía. El sentir que todos somos iguales, así se porte el uniforme. El segundo, que haya preparación de procedimientos de policía, que el policía se sepa la constitución política, que se sepa el Código Nacional de Policía, que se sepa el Código Penal, que sepa elaborar un informe, que no le violen los derechos al capturado, que ese policía sea amigo de todos, no de una parte. Y la tercera parte es que se le mejoren los salarios a esos policías de la base. El segundo aspecto, doctor Gustavo Petro, y le hablo como abogado, es una reforma a la justicia. Que la gente de a pie pueda acceder a la justicia. Porque desafortunadamente el que no tiene plata no puede pagar un abogado, no puede pagar pólizas y los tiempos de la justicia son demasiado largos. Solamente para admitir una demanda entre 6 y 7 meses, solo para admitirla. Esos son los objetivos y lo que yo espero de usted y lo que Colombia necesita de usted, señor Gustavo Petro. Muchas gracias, muy amable. Doctor Gustavo Petro, doctora Francia Márquez, soy el mayor en uso de retiro Héctor Maniño. Doctor Gustavo, los soldados son el motor articulador de las fuerzas militares. Con su ayuda lograremos que los soldados tengan una vivienda digna para los verdaderos héroes de la patria. El soldado, Petro Presidente. Buenas noches. Gustavo, amigo, por segunda vez, te acompaño la primera vez desde Tumaco con Rodrigo Gómez y con mucha gente. Hermana Francia, decirles, mi nombre es Rubén Silva Vallecilla, sargento viceprimero en uso de buen retiro del Ejército de Colombia, abogado, magíster y estudiante de un doctorado en Derecho Constitucional. Estoy aquí convencido y retomando las palabras de los amigos que me antecedieron en el uso de la palabra, decirles que estoy convencido de que ustedes van a llegar al solio de la vida. Pero sobre todo, quiero pedirle hoy, como ex militar y también como abogado, pedirle que por favor se implemente una política pública donde no exista el racismo para el ascenso. Y hoy voy a retomar, arrollando el discurso de Martin Luther King. Hoy tengo un sueño de que los negros puedan llegar también, los indígenas puedan llegar también a ser generales de la República. Muchas gracias. Quiero decirle que en usted están plasmadas las esperanzas de nuestros soldados y que confiamos en el trámite que se va a hacer con ellos. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos y para todas, en especial para nuestro senador Gustavo Petro, nuestra doctora Francia Márquez. Mi nombre es Luis Ignacio Rosa, reservista de nuestro glorioso ex nacional. Hoy estoy parado en esta tarima solamente para decirle: doctor Gustavo Petro, yo quiero que sea mi presidente. Doctora Francia Márquez, sea mi vicepresidenta. Gracias.
acompaño hoy aquí porque veo que su programa de gobierno se plantea cambios necesarios y positivos dentro de la institución, pero sobre todo porque esos cambios son tendientes a mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros soldados. Muchas gracias. Buenas noches, señor Gustavo Petro, señora Francia Márquez. Yo soy el sargento mayor Luis Orlando, pues mayor en uso de buen retiro. Fui soldado campesino y llegué al último grado de los suboficiales, que fue el sargento mayor. Yo veo, señor Gustavo Petro, que los señores que llegan a generales, algunos no se lo merecen. Y otros que se quedan en el grado de coroneles, que merecen por mérito propio, así como yo lo hice. Y ese que una de sus políticas es mejorar los ascensos. Así que se tienen que revisar bien los ascensos de los generales y que llegue allá solamente el que se lo merece. ¡Que viva el Ejército Nacional! Muy buenas noches, doctor Gustavo Petro, doctora Francia Márquez. Mi nombre es Carlos Andrés Ramírez Bustamante. Soy soldado reservista y estoy seguro que en su gobierno los jóvenes que van a prestar servicio militar van a tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Buenas noches, senador Gustavo Petro, señora Francia Márquez. Es un gusto tenerlos en Cali. Al auditorio presente, buenas noches, a los maestros y a todos los que nos acompañan. De verdad agradecerles por ese minuto de su tiempo que nos han dedicado. Decirles, presentarme, mi nombre es José Leonardo Serna, suboficial, cabo segundo en buen uso del retiro, coordinador de veteranos por Colombia Valle. Decirle que soy un conocedor de veteranos de todo el programa de defensa nacional que se tiene planteado desde su gobierno y decirle que ese programa me tiene aquí parado. Saber que las fuerzas militares van a ser el brazo extensor que van a llevar al Estado a cumplir sus fines y no va a ser lo que es hoy el Ejército Nacional, que va a poner la bota en el territorio para llevar el desarrollo a ese territorio y no como hoy, que pone la bota para llevar barbarie, masacre y muerte. Muchas gracias. Hola, Gustavo Petro, doctora Francia Márquez, bienvenidos a estos espacios. Un abrazo ancestral. Yo creo que por fin ha llegado ese momento en que la clase política tradicional tan arrogante se encuentra por fin asustada ante el amor de gente como nosotros. Mejores condiciones de trabajo. Yo creo, doctor Gustavo y doctora Francia, que la vuestra administración, la Policía Nacional, va a terminar ese ciclo de transformación para un servicio más eficiente y más humano y con mejores condiciones para su nivel ejecutivo y sus patrulleros, que son los que le están poniendo el pecho a la brisa. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Gustavo Petro, doctora Francia Márquez, bienvenidos a la ciudad de Cali. Soy el general de la República de Colombia, Henry Pinto. Cuando usted empezó, doctor, sus banderas eran la transparencia y luchar contra la corrupción. Yo le pido ahora que esas sean sus banderas durante su periodo presidencial, que luche contra la corrupción. Porque me retiré por luchar contra la corrupción y espero que ustedes sean dos estandartes de eso que tanto daño le ha hecho a Colombia. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Doctor Gustavo Petro, doctora Francia Márquez. Aquí está su ex candidato al Senado por el Pacto Histórico, representante de la Reserva Activa de Colombia. Aquí está la representación de 21 organizaciones de las Reservas Activas de la Fuerza Pública. Generales, coroneles, sargentos, capitanes. Y mi mensaje para los militares y policías en Colombia es que no le tengan miedo al cambio. No le tengan miedo al cambio. Los políticos tradicionales
no han hecho nada por la fuerza pública. O claro, sí han hecho algo. Las han politizado, las han paramilitarizado y las han desprestigiado. Y no les gusta que les digan que allá en el interior de la fuerza hay ampones y hay bandidos haciendo nexos con grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo. Y no los nombran, pero se sienten aludidos. Zapatero. Cuando uno se siente aludido es porque tiene rabo de paja. Y el mensaje es muy claro. Aquí tenemos a nuestro futuro presidente de Colombia. Y si alguien le quiere hacer daño a nuestro candidato, aquí hay un grupo de militares y policías en retiro que se van a hacer morir por defenderlo. Cada soldado y cada policía puede tener la tranquilidad que aquí hay un grupo de militares y policías que van a luchar por mejorar su calidad de vida, que van a luchar por mejorar sus salarios, que van a luchar por mejorar sus viviendas, su sistema de salud, que vamos a luchar para que los ascensos sean por mérito y no cualquier bandido ascienda. Doctor Gustavo Petro y doctora Francia Márquez, en ustedes está que la fuerza pública en Colombia vuelva a ser del pueblo colombiano. Muchas gracias. Le arrancó a muchas mamás sus hijos,
si nos miramos a la cara, esas mamás son mujeres pobres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, de sectores populares, mestizas. ¿Sí? Muchos de nosotros crecimos, y yo crecí viendo en mi comunidad, diciéndole a la misma gente, a los jóvenes, váyase a prestar servicio militar porque aquí no hay nada que hacer. Y muchos se fueron con el sueño de prestar el servicio militar y lograr lo que ustedes decían aquí, mejores calidades de vida, para ellos y para sus familias. Tristemente muchos volvieron en el ataúd. Tristemente a muchos nos tocó enterrarlos. Pero hemos visto, ¿sí?, cómo la dinámica de la guerra, del conflicto armado, incluso puso a matarse a hombres y mujeres de una misma familia, de un mismo pueblo, de una misma comunidad. Los hemos visto en el Pacífico colombiano. Hemos visto a mamás que un hijo se fue a la guerrilla, otro a los paramilitares y otro al ejército. Y ellas sufriendo, rezando para que sus hijos no se encuentren y no se maten entre ellos. Los tenemos esas historias en el Pacífico colombiano. Una historia de dolor, una historia de tristeza, una historia de por ir a buscar mejores condiciones de vida, pues no le hemos logrado. ¿Qué te parece si llevamos pensando? Y mirarnos a la cara hoy, ¿sí?, más allá del lugar donde haya estado el uno y el otro, en esa dinámica de una guerra que, repito, nunca debe ser. Pues nos toca decir, hay que hacer un paro. Nos toca decir, hay que comprometernos cada uno y cada uno. Que nuestros hijos e hijas nos están mirando todos los días, no tengan que volver a padecer la barbarie que han vivido sus familias, que han vivido cada uno de ustedes, pero que ha vivido un sinnúmero de familias colombianas que no están en este recinto propio de parte de nuestro país, de nuestra nación. Nuestro compromiso principal es con la paz de este país. Y ese es un compromiso. Los grupos con los que ustedes combatieron, sino es un compromiso que todos ustedes tienen que ayudar a que todos los colombianos lo asumamos. Ha sido doloroso que en el Pacífico, en el Caribe, en muchos lugares la paz todavía no llegue a los territorios. La gente ha vivido el conflicto armado. Yo soy de Suárez, Cauca, y he vivido las tomas guerrilleras. ¿Sí? Pero he vivido los bombardeos de la fuerza pública en mi comunidad, en mi territorio. Una casa de madera que vibra, ¿sí?, que no vemos la hora en qué momento nos va a caer la bomba encima. Y por haber vivido en esos territorios de conflicto armado, que nosotros no pedimos, de violencia, también hemos sido estigmatizados y señalados. Usted sabe que en gran parte de la historia que escuchamos hace 4 días, de militares confesando cómo vistieron a campesinos, de guerrilleros, pues la estigmatización de esos territorios ha sido parte de ponernos a matar entre nosotros como colombianos y colombianas. Estoy de acuerdo con ustedes, les felicito y celebro que hoy estén aquí en esta disposición de ponernos de la mano, de mirarnos a la cara, de poner el corazón, el amor que sentimos por esta patria, el mismo amor que ustedes sentían cuando usaron su uniforme. Eso es lo que necesitamos hoy para sanar esta nación rota, esta nación herida, esta nación dolida, esta nación que necesita reconciliarse, esta nación que necesita pasar esa página de la violencia y hacer un camino de paz. La misma exclusión de hambre que ustedes han vivido prestando su servicio militar en la policía y en el ejército
es la misma que hemos vivido nosotros como comunidad. La misma exclusión que ustedes han vivido de no tener acceso a educación es la misma que los jóvenes que salieron el año pasado han sentido en los barrios, las comunas, los distintos lugares de este país. El mismo racismo estructural y la exclusión que ustedes han padecido al interior de las fuerzas militares es el mismo que nosotros sentimos fuera. Es decir, al final del día hemos tenido una élite, una dirigencia política que dentro y fuera nos ha tratado como nadies, nos ha tratado como miserables, nos ha tratado como personas que no valemos y no importamos para este país. Porque al final del día ustedes no tienen educación y el resto de la sociedad colombiana, la mayoría de la sociedad colombiana tampoco. Esto es un pacto por la vida. Esto es un pacto por la paz. Implica que Gustavo Petro, Francia Márquez se compromete, pues solo no vamos a cambiar este país. Colombia les necesita. Colombia les necesita a ustedes, militares en retiro, activo, pero necesita incluso a los que hoy están levantados en armas, a los que están allá afuera combatiendo. Necesita a los policías que están afuera, a los que están persiguiendo jóvenes, los que están sacando de los ojos a los jóvenes en este país. Hace un año más del estallido social estamos hoy aquí. Reconciliar y sanarnos será una tarea de todos los colombianos y colombianas, y ustedes, estoy seguro, del gobierno, del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro, y en apoyo con Francia Márquez, vamos a cambiar este país. Descendientes raizales malinqueros que llegan a ser generales. Yo también quiero ver a las mujeres ser generales. Yo también quiero ver indígenas ser generales de este país, porque no han estado generales, pero sí han estado en la primera línea de las fuerzas militares. Son los que han puesto el pecho, o como dicen los jóvenes, son los que han puesto el cuero. Mientras otros han dado la orden, ahora hay muchos asumiendo responsabilidades por órdenes que deslegitimaron, ¿sí?, el mandato constitucional de las fuerzas militares y de policía. Y ahora dicen no, esos hechos son hechos individuales, son hechos aislados, nada tiene que ver. Por supuesto que hay que reformar la policía, hay que reformar las fuerzas militares. No para menoscabar los derechos de ustedes, no para menoscabar los derechos de los militares que han decidido contribuir a esta nación, pero sí para garantizar los derechos humanos, sí para garantizar la vida y sobre todo para recuperar, ¿sí?, el honor, el verdadero honor de las fuerzas militares y de policía en este país. Y el honor de las fuerzas militares y de policía en este país están anclados en la Constitución, están anclados a un Estado social de derechos, están anclados a la garantía de la vida, la paz y la justicia. Ahí vamos a estar, juntos, unidos de la mano, por garantizar los derechos de todos los colombianos y colombianas, incluyendo los derechos que ustedes, que no olviden que más allá del uniforme, son hombres y mujeres colombianos y colombianas de esta nación. Vamos, pueblo, carajo, que sí podemos. ¡Vamos! Llegó el momento de ir de la resistencia al poder para lograr que la dignidad sea costumbre. Hay que acabar el paisaje de la violencia, el paisaje de la muerte, el paisaje del conflicto armado, el paisaje de la corrupción, como ustedes decían, hay que transformarlo. ¡Y a vivir sabroso, carajo! ¡Y vamos a vivir sabroso! ¡Eso! En la deconstrucción, ustedes saben cómo nos formamos.
ustedes lo formaron viendo un enemigo interno. Y hoy el enemigo interno es su propia gente, es su propio pueblo. Gente humilde, gente que espera una oportunidad en este país. Jóvenes que quieren una oportunidad. Yo creo que de construir esa formación, de ver al campesino, de ver al joven, de ver cada negro, joven negro, un criminal, cuando miran su color de piel, yo creo que es parte de un desafío, una transformación de las fuerzas militares y de policía, que no nos tiene que dar miedo, que al contrario nos va a ayudar a sanar esta sociedad, que al contrario nos va a ayudar a reconciliar, y a ustedes, a las fuerzas militares y de policía, les va a ayudar a recuperar la confianza perdida en la sociedad colombiana. Muchas gracias por estar aquí, gracias por la manifestación de apoyo, gracias por la disposición. Yo escuché algo como que nos hacemos matar por defender este ideario. Yo creo que no, no queremos que nadie se haga matar por defender la vida. Queremos que demasiados muertos hemos visto en este país y necesitamos transitar hacia una verdadera democracia en paz, con alegría, con amor, con justicia. Vamos que sí podemos. Vamos que sí podemos. Muchas gracias. Intervención del doctor Gustavo Pérez, candidato a la República. Jonathan, permiso. Familias y a muchas comunidades
y a muchos compatriotas. Inicialmente, pues, como lo dije, caminé con la justicia ordinaria, con la fiscalía, contando todas estas barbaridades que se habían hecho. Y ahora estoy con la justicia especial de paz. Pertenezco a... estoy en el macrocaso 003. Y mi decisión siempre, desde el año 2010, fue darle la cara a las víctimas y al país, pidiéndoles perdón y aceptando mi responsabilidad de todos estos horribles hechos. Mi coronel, le solicito no omitir su responsabilidad con la historia de decir la verdad de quién dio la orden. La orden la dio el genocida Álvaro Uribe Vélez. ¡Bravo! Mi coronel, ¿cuál es la diferencia? Que militares fallaron, como el caso suyo, pero vemos militares que tuvimos honor, nos colocamos el uniforme del Ejército Nacional y jamás lo mancillamos. Yo fui un sargento del Ejército, estuve en la Uribe Meta, donde también alguna vez se me propuso cometer falsos positivos y no lo hice. Y con la cara hacia la sociedad y hacia mis hijos, hoy le digo, el genocidio convive. Estos hechos, como usted lo dice, no se pueden volver a repetir nunca más. Soy convencido de que nuestro país requiere un cambio y que, como lo decía la doctora Francia Márquez, que priorice la vida, la construcción de paz, en perspectiva de una reconciliación. Necesitamos reconciliarnos. Y justicia. Y necesitamos justicia. Justicia. Por eso comparto con la doctora Francia Márquez y con el doctor Petro la apuesta por la paz integral, transformadora, que incluye la justicia restaurativa, que recupere la centralidad, sobre todo, y debe ser así, en las víctimas, y donde los victimarios, como yo, reparemos el daño causado, y con la ciudadanía, con todos ustedes, caminemos hacia la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición nunca más. Su gobierno, doctor Petro y doctora Francia Márquez, debe rodear los procesos restaurativos que estamos haciendo los responsables por la dignidad de las víctimas. Aquí estamos, doctor Petro, doctora Francia Márquez, hombres y mujeres, que queremos una Colombia diferente, y somos todos un testimonio de que el cambio sí es posible. Muchas gracias. Bueno, quiero decirle en lo personal
No estamos pasando por la mejor situación, usted sabe cómo está el país, en pro de trabajo, todo eso, nos ha afectado a nosotros, tanto en lo personal como a nuestra familia. No solamente somos los 19 soldados profesionales afectados, también nuestras familias han sido afectadas, porque más de uno le colaboraba a nuestros padres en cualquier ayuda. De pronto, digamos que en cuestión de salud, ¿no? Bueno, quiero también, de parte de mía y de parte del caso Aquila 1, darle el apoyo 100% al candidato Pedro, porque en él vemos una luz de esperanza, vemos una luz que el candidato Gustavo Pedro trae buenas intenciones con Colombia, con las fuerzas militares y bueno, con todo el país, ¿no? Porque lo ha demostrado. Bueno, me llamo Jaime Ropino, quiero que el doctor Gustavo Pedro sea mi presidente. Ahora sí, la intervención de nuestro próximo presidente de la República. Siempre se dijo en medios, en la discusión pública, en el debate público, que lo que podríamos llamar la fuerza pública de Colombia en todos sus estamentos no podía dialogar políticamente en retiro, porque en el servicio activo no se debe deliberar con fuerzas progresistas. Hicimos la constitución del 91 y que hemos levantado un ideario de avanzada para la sociedad colombiana, tratando de interpretar sus sueños, la solución de sus principales necesidades y problemas, porque se suponía que el ejército, la policía, la armada, etcétera, tenían que estar gravitando alrededor de una doctrina ideológica que cada vez es más de extrema derecha, en un extremismo que le ha causado realmente daño a Colombia. Esa idea de politizar una institución pública, creo que aquí con esta reunión empieza a desvanecerse. Y uno de los efectos prácticos de esta reunión, que ojalá tenga la resonancia pública que se merece, es que en los integrantes como seres humanos de la fuerza pública existe toda la diversidad de pensamientos, de culturas, de étnicas, regionales, sociales e incluso políticas que existen en la misma sociedad colombiana. La fuerza pública es pública, es decir, de todas y de todos, no de un sector específico de un partido político que se reclama hoy del centro y de la democracia, pero que ni es del centro ni es de la democracia, es simplemente un bastión más de discursos que son cuestionados en toda la humanidad, porque están muy ligados en el fondo a aquello que pensaba de manera criminal un Adolfo Hitler o un Goebbels, los nazis. La fuerza pública de Colombia es y debe ser democrática. Sus integrantes, hombres y mujeres de cualquier grado, deben aceptar por juramento un mandato del que entregó el pueblo, el mandato de la Constitución Nacional, que establece que
que la función fundamental cuando se trata de fuerzas militares es la soberanía nacional. Fíjense ustedes que precisamente los gobiernos de estos extremismos hemos perdido soberanía. La de los mares, allá en límites con Nicaragua, y la territorial ante las bandas armadas del narcotráfico que pululan hoy por buena parte de la geografía nacional y que incluso responden a intereses extranjeros, ni siquiera colombianos. Los carteles que nacen y se empoderan de México. Y la otra función fundamental de la fuerza pública, en el caso de la Policía Nacional, es la defensa y garantía de las libertades y derechos de todas y todos los ciudadanos de Colombia, no de una parte. Y cuando se habla de todos y todas, del conjunto diverso de la sociedad para defender sus libertades o para defender su soberanía, el pueblo es soberano. Entonces la fuerza pública no puede gravitar alrededor de una doctrina específica del pensamiento humano, sino que tiene que admitir esas diversidades públicas de todos y de todas. La institución pública, el ejército, las armas, tiene un propietario, la nación toda. Ahora, ¿qué ha llevado entonces y cuáles las consecuencias de estas doctrinas que se han venido construyendo en los últimos años y décadas alrededor de una seguridad que divide a los colombianos? Una seguridad que establece que hay un enemigo interno, que un sector de la sociedad es enemiga del resto de la sociedad. En la teoría del enemigo interno, sobre la cual se ha levantado la estrategia de la seguridad en los gobiernos que van del siglo XXI, nos enfrenta unos y otros. Tenemos que ver, los medios han ayudado en eso, el adoctrinamiento ha buscado eso, que alguien dentro de la sociedad colombiana, un sector de la sociedad colombiana es enemigo. Y se ha ubicado la lupa en diferentes momentos de esta historia reciente en enemigos. A veces el enemigo es el campesino productor de hoja de coca. A veces en las grandes ciudades el enemigo es el joven sin oportunidades, sin estudio, que deambula por las calles de un barrio popular sin mucho objetivo, sin mucha ilusión y con mucha desesperanza. A veces el enemigo es el pensamiento crítico de la gente que utiliza su cerebro para tratar de ahondar en una serie de realidades sociales y que no piensa igual que piensa el gobierno. Muchas veces los pensamientos del gobierno no son sino mera propaganda, falsedades muchas veces. Y en cambio en ese pensamiento crítico a veces se encuentra también el descubrimiento de las causas, de las realidades y los problemas que aquejan a Colombia. La doctrina del enemigo interno ha llevado a la fuerza pública a ser juzgada. A muchos de sus integrantes, como aquí hemos visto y oído, a ser procesados por crímenes de guerra. Pende el peligro de la justicia internacional sobre muchos de estos casos. Y Colombia ha logrado, a través del proceso de paz último del gobierno de Santos, criticable o no, hoy sus resultados se pueden ver de alguna manera parcialmente, el ejercicio de lo que denominamos una justicia restaurativa, no la justicia como venganza, sino la justicia con un objetivo fundamental, en primer lugar, que es restaurar a la víctima. La mujer está siendo
una instancia verdadera de justicia restaurativa y, en mi opinión, debería extenderse al conjunto de la justicia colombiana. Superar esa tesis del enemigo interno es lo que proponemos. Y aquí, abrir el debate público, porque en una democracia los debates, pues obviamente deben ser públicos, y un debate con ustedes y una unidad de acción con ustedes para cambiar a Colombia. Una seguridad que llamamos humana y que no se basa en el enemigo interno como doctrina. Lo cual nos lleva a pensar, cuando enfrentamos el delito, el simple robo del celular, que es el más extendido en Colombia, o los complejos del multicrimen, que se ubican esas organizaciones que realizan secuestros, lavado, extorsión generalizada, asesinato sistemático, que ya es genocidio, control territorial con armas, etc. Una parte muy importante de Colombia está bajo organizaciones multicrimen, mucho más complejo como delito para afrontar. Estos delitos, sea el simple, sea el más complejo, necesitan ser mirados desde otra óptica. Detrás de ellos hay unas causas. Y esas causas, al ser descubiertas, visibilizadas, nos muestran que el delito se debe tratar de una manera multidimensional, que no sirve solamente la cárcel o la pena o la policía en la calle o, como recientemente, el ejército en las calles tratando de contener movilizaciones. Que no es un tema de represión y más represión, así sea muy popular el concepto, sino que para afrontar las causas multidimensionales de un delito se necesita más, precisamente porque es multi. Detrás del robo del celular, en general, puede haber hambre, o una novia que espera un regalo y el joven, sin oportunidades, no encuentra otro camino que el robo en el centro de una ciudad. Oportunidades y hambre significa un tipo de política que no nos la soluciona ni la cárcel ni el agente de policía puede solucionar. En un barrio popular, estos problemas necesitan un Estado que no sea indolente y que empiece a desvertebrar la falta de oportunidades en Colombia. Cuando vamos al multicrimen más complejo, de organizaciones incluso con control territorial, que tienen un eje vector en el narcotráfico, el crecimiento de ese delito en la sociedad colombiana no existía antes, de hace 40 años, y que nos colocan de una perspectiva, ¿cuál? La guerra contra las drogas, como se dijo en Estados Unidos, funciona. ¿Cuánto llevamos en eso? Y exportamos más cocaína que antes. ¿Cuál es la eficacia de lo que hemos hecho? Y se repite y se repite, que entonces lo que hay es que fumigar masivamente, y no se resuelve. Una organización multicriminal como la que se mueve alrededor del narcotráfico, matando o bombardeando o encarcelando campesinos. Que siembran hoja de coca, lo sabemos, porque no hay otro cultivo que sembrar en esas regiones tan olvidadas de Colombia. Y cuando uno va a afrontar esto como jefe de Estado, pues tenemos que pensar en las causas que han llevado a que Colombia tenga narcotráfico poderoso. Y esas causas tienen que ver con que acabamos la agricultura, que acabamos la industria. En Medellín subió el narcotráfico cuando se acabó la industria de confecciones, el gran desarrollo industrial de Medellín, y en los campos de Colombia ha crecido este tipo de organizaciones multicrimen con control territorial, que se acabó la agricultura.
Y entonces un gobierno que no vela por crecer la industria y por volver poderosa la agricultura y por ahí volver sujeto de derechos al campesinado, pues termina es volcando la fuerza pública a bombardear caseríos con todas las consecuencias que recientemente he visto, o a la policía a fumigar, y por más que cargue y caiga el veneno en los campos de Colombia, si no estamos resolviendo el problema de la agricultura y de la industria, estamos fracasando en nuestra estrategia para construir una sociedad que conviva en paz. Una seguridad humana, si se llama así, entonces tiene que ver en el elemento propio de la fuerza pública: humanidad. Y aquí se ha tocado tanto este tema. No se puede construir una seguridad humana en Colombia si no se está mirando humanamente al soldado o a la gente de policía. Los indicadores de la seguridad anterior, la del enemigo interno, son bajas. Ustedes lo saben. Los llamados falsos positivos, que es una mala palabreja porque es una ejecución sistemática de jóvenes. Cuando se produce un indicador así, la resolución 039 que dice el debate en el Senado, pues se está estimulando a que funcionarios de la fuerza pública terminen matando inocentes. Y ya sabemos que fueron miles. Ni siquiera cuando yo hice el debate pensé que eran decenas. Al cabo del tiempo descubrimos que eran miles. Y eso significa un indicador de muerte. Número de bajas. Neutralizaciones, ahora le pusieron el nombre. En una seguridad humana el indicador es diferente. Se tiene que medir en vidas, en resoluciones de problemas concretos, en qué tanto crece la agricultura, en qué tanto la industria. Y en el término humano de la fuerza pública, tiene que medirse en cuántas viviendas se hacen para los agentes de policía, para los soldados. ¿Cuántas? Ese indicador nunca lo dice un gobernante. ¿Cómo se puede fortalecer el sistema pensional que tiene otro nombre en la fuerza pública? ¿Cómo se puede garantizar el bienestar social de la gente o del soldado? Si es mujer, ¿cómo se le puede proteger al interior de una fuerza pública que está cruzada, como toda la sociedad, por visiones patriarcales? ¿Cómo la diversidad nacional puede ser dentro de la fuerza pública sin exclusiones? ¿Cómo se puede ascender por mérito y no por palanca política? ¿Cómo el sargento puede seguir hacia general y no terminar su carrera como si hubiera un muro de Berlín que divide en dos el ejército y la policía, como un ejército y una policía aristocrática? Entonces una clase social que tuvo mejores oportunidades está en un lado, y la otra clase social que no las tuvo está abajo, y no hay forma de cruzar hacia arriba. El ejército prusiano, que era de monárquicos, el ejército democrático tiene que tener los canales de acceso abiertos. ¿Cómo lo plantea en 2018? Podemos entender que profesionalización significa educación superior para los miembros de la fuerza pública y que el Estado tiene que entregarla gratuitamente para todos sus componentes. Aquí vimos a un candidato a doctor que había sido sargento, ¿no? Pues de eso se trata, pero no es pues, sino al interior de la misma actividad en la policía y en el ejército. Porque esas personas, al llegar preparadas, al ser preparadas,
difícilmente se van a volver mercenarios que matan presidentes, sino que van a seguir una actividad en la sociedad una vez se retiran, absolutamente constructiva y valorada dentro de la sociedad. Y así podríamos tener otra doctrina de seguridad, otra visión de la seguridad, que yo creo que sería más eficaz, que tendría como connotación una fuerza pública que se convertiría en la admiración de toda la sociedad colombiana, y no lo que estamos observando hoy, como termina muchos de sus integrantes es en, ante los tribunales, incluso internacionales, cómo se extraditan generales porque vivían con el narcotráfico al lado. Que no es que yo lo diga, eso lo ha dicho la prensa y ahí están los nombres. Y en lugar de desatar una deliberación pensando que cuando hacemos estas críticas entonces se nos coloca como enemigos de la fuerza pública, no señores, es al contrario. Tapar los hechos de corrupción, eso sí daña a la fuerza pública. En cambio, al revés, fortalecer las posibilidades de separar la fuerza pública de los hechos de corrupción de la política que están tan extendidos en Colombia, es lo que puede garantizar en una política de seguridad humana más eficaz el que la fuerza pública sea admirable. Honor es la palabra que se construyó para designar eso, admirable, como lo fue el Ejército Libertador hasta que alguien decretó su extinción en 1851. Admirable eran 3.000 hombres, algunas mujeres, no eran más. Colombia, la imagen de Colombia de esa época a veces la miramos con el filtro actual. No, era un ejército de 3.000 hombres, la inmensa mayoría negros, indígenas, negros que querían que se acabara la esclavitud en Colombia, indígenas que querían no tener más el yugo y la servidumbre española, algunos criollos en sus manos, blancos, pero ese ejército libertador era admirable. No se puede entender la sociedad colombiana del entonces sin la existencia de ese eje vertebrador. Nos hubiéramos matado entre nosotros después de matarse entre españoles y colombianos. El Ejército Libertador permitió la construcción de una república y era el mecanismo de ascenso. ¿Cómo subía un negro en Colombia que era calificado de esclavo? O un indígena como el general José María Melo, que fue presidente de Colombia por 8 meses. Después lo derrocaron. Subido por los artesanos, una alianza entre artesanos y el Ejército Libertador, que hizo presidente a su comandante en jefe, el general José María Melo, para defender la industria nacional del libre cambio que proponían otros sectores políticos para que se hicieran los paños en Colombia y los vestidos. Mire esa discusión, qué tan pertinente es hoy para la actualidad. Pues la única manera que había en la sociedad colombiana de castas para que un negro o un indígena pudiera ser general, comandante en jefe o presidente era el Ejército Libertador. Lo evaporaron. El Ejército Libertador, admirable. Hoy, la fuerza pública contemporánea debe otra vez tener ese calificativo de admirable. Y eso lo logrará una política de seguridad más eficaz que la que tenemos, pensada en la humanidad, en lo humano, y no pensada en la muerte, pensada en la vida. Le agradezco a Veteranos por Colombia, a las Reservas Activas del Pueblo y a las otras organizaciones que aquí se han venido juntando en este hermoso trabajo de irse consolidando como una fuerza política en retiro, obviamente, no al interior de las actuales fuerzas militares, para que la presencia de tantos hombres y mujeres
que estuvieron en las luchas en las décadas que han pasado, se convierta en un eje inspirador de la sociedad colombiana que nos ayude a vencer este 29 de mayo. Todavía ese pensamiento un tanto anacrónico que cree que porque va a ser presidente progresista y una negra, mujer, humilde, vicepresidenta, y que entonces no va a haber un golpe de Estado, olvídense. Los mismos soldados y los mismos agentes de policía nos ayudarán para que jamás, jamás las armas públicas se vuelvan contra la Constitución y contra el mandato del pueblo. Gracias, muy amables, por su presencia. Les agradezco su apoyo. Acompañarnos en este proyecto. Gracias. Entonces, bueno, ha terminado aquí. Un segundo, nos vamos a quedar sin audio. Doctor Petro. La prensa 11%. Tenemos como 10 minutos. Bueno, seguimos aquí en este evento realizado por Veteranos por Colombia, la reserva activa de las diferentes fuerzas militares del país, precisamente brindarle ese apoyo a la campaña presidencial del señor Gustavo Petro y de igual manera a la candidata a la vicepresidencia, la señora Francia Márquez. Estuvieron aquí dialogando con cada una de las personas, lo vimos, vamos a tratar de hablar con algunas de las personas que están precisamente aquí en este lugar, están acompañando este proyecto político también. Muchos de ellos aseguraban que es el proyecto político en el que se identifican la gran mayoría de fuerzas militares. De igual manera, hay que decir que pues, esto también se da a raíz de esos trinos que realizó ese comandante del Ejército Nacional, el señor Eduardo Zapateiro. Ahí vemos cómo se alista también para salir Gustavo Petro junto a Francia Márquez. Estuvieron acá desde muy temprano, reunidos también con algunos de los reservistas que están presentes aquí en el lugar. Hay que decir también que se narraron muchos sucesos en los que militares se habían visto involucrados en diferentes actos con el tema de los contra los falsos positivos. Vamos a tratar de escuchar a ver si podemos hablar con Gustavo.
Gracias. Hay que conocer bien. Gracias. Muchísimas gracias. Esperen que nos vamos a bajar abajo. Petro. Bien, bueno, ahí va saliendo el candidato Gustavo Petro. Hay que decir que ya Francia Márquez al parecer salió ya del escenario. Vamos a avanzar por acá hablando con algunas de las personas que también llegan a este punto, llegan a este lugar, y si podemos hablar con ellos. Bien, ahí sale Gustavo Petro, precisamente de aquí el escenario del Hotel Spigward, en donde totalmente rodeado la gente queriendo una foto con el candidato, y bueno, quedó claro de que total el apoyo en el escenario aquí en la ciudad de Cali, presentes Gustavo Petro y Francia Márquez. Nosotros vamos a cerrar transmisión precisamente en este momento aquí en este lugar, la salida del candidato presidencial, el señor Gustavo Petro, y la candidata vicepresidencial, la señora Francia Márquez. Nosotros vamos a seguir en el lugar, trataremos de recoger algunas declaraciones de algunas de las personas que están aquí, y a ustedes nos despedimos. Espero que esta transmisión la hayan disfrutado, de igual manera pues hayan también escuchado las propuestas, este proyecto político que tiene Gustavo Petro junto a Francia Márquez, precisamente pensando en esas reservas, pensando en esas fuerzas militares que al día de hoy están totalmente deslegitimadas, de alguna manera están manchadas por la sangre que se han dado con el tema de los falsos positivos. Lo hemos vivido durante este año, se han presentado más de 35 masacres en donde muchos se han visto involucrados a las fuerzas militares. Esta propuesta de cambio es lo que estos reservistas le piden al país, de que piensen también en las personas que están dentro de las fuerzas militares y igual las que ya no están. Recuerden que ustedes están viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente.